¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo una nueva video. Y pues nada, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que un servidor para Minecraft Pocket Edition. Chicos, este servidor tiene lo que yo siento un montón de minijuegos. Y también tiene Skyward, y es uno de los minijuegos que más me gusta, chicos. Y también tiene kits, o sea, está bastante genial, chicos. Y pues nada, chicos, ya saben que pueden apoyar este video con su like, chicos. Vamos por una meta de 2000 likes. Yo sé que así podemos, así que pues nada, chicos, a reventar el botoncito de likes. Y pues como les digo, estamos aquí en este servidor, la verdad es que está súper. Y pues a mi parecer, chicos, es un servidor bastante bueno. Incluso me gusta más el Skyward de este tipo. O tal vez solamente es una copia. Una gran copia, ok, perfecto. Vamos a esperar un momento que nos genere todo esto. Y pues estamos justamente acá, a ver, ya podemos abrir esto. Y como les digo, oh shit, no me acordaba que tenía esta mierda activada. A ver, vamos a poner esto. Vamos a hacer todos unos cracks, incluso se me hace más fácil, chicos. Se me hace más fácil mover las cosas. Pero bueno, vamos a ver por acá. Este desgraciado ya se va para allá. Y pues yo me voy también a su isla. Ok, perfecto, vamos a ir para allá, chicos. Como les digo, yo soy pro pipipi. Eso no lo vieron ustedes. Y bueno, chicos, vamos a ir adelante. Como les digo, chicos, ya saben, suscríbanse al canal si es el caso que no están suscritos al canal. Y también no olviden dejar su like, chicos, para seguir trayendo más épicos videos y todo esto. Y bueno, chicos, dejen solamente, pongo esto por acá. Yo soy todo un rayo veloz. Y pues nada, chicos, como les digo, la verdad es un truco bastante bueno, chicos, para jugar. Porque la verdad es de que es más rápido. Yo siento que es más rápido para craftear, no, pero para mover las cosas sí, o sea, la verdad es de que es mucho más rápido. Esperemos de que no pase la misma historia aquí, pues. A ver, vamos. Perfecto, ahora sí llegué, compañeros. Si ese llegó, yo también. ¡No! ¡Es que da lag! Pero como les digo, chicos, en sí el servidor es muy sencillo de agregar. Solamente lo que tienen que hacer, chicos, para pues agregar el servidor es muy sencillo. Saben que la IP se las dejaré en la descripción. Lo que tienen que hacer solamente es irse al Minecraft Pocket Edition, darle aquí en jugar. Le dan aquí amigos, agregar amigos. A un lado tenemos un botoncito, ese le damos. Y aquí tenemos que poner la dirección del servidor, que básicamente es lo más importante. El puerto no se le va a mover nada. Y la dirección del servidor es play.let.cc. Es solamente lo que tienen que poner. Y el nombre del servidor, ahí van a poner el nombre que ustedes quieren. Yo en este caso pongo. Y pues chicos, ya que tengamos eso, pues ya solamente le van a agregar y listo, ok. Perfecto, como les digo, chicos, muchísimas gracias por el apoyo. Ya saben, suscríbanse al canal si es caso que no estás suscrito, para que no te pierdas los próximos servidores y próximas novedades de Minecraft Pocket Edition. Como les digo, en esta ocasión les traje este servidor. No sé si les gustaría que trajera partidas de este servidor al canal, chicos, de vez en cuando. Como les digo, la verdad es de que no está nada mal. Así que para chicos, ustedes comentenme ahí abajo si les gustaría. También les quería comentar, chicos, de que muchísimas gracias por todo el apoyo que están viendo en el canal. Todo, gracias por estar aquí apoyando. Yo me despido, dejen su like, chicos, que no cuesta nada. Vamos a tratar de llegar a 2500 likes. Yo sé que sí podemos. Así que nada, chicos, vamos a reventar el botoncito de likes. Y bueno, chicos, yo me despido. Cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Hey tú, no olvides seguirme en Twitter. Y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition.